El gobierno de la República prepara la desaparición de la SAGARPA, para dar lugar a la creación de una nueva dependencia encargada del desarrollo del campo mexicano. El delegado general del Gobierno Federal en Aguascalientes, Aldo Ruiz Sánchez, afirmó que ello dará paso a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, SADER, de cuyos lineamientos de operación se encuentran a la espera para proceder a una manera más eficiente de apoyar el desarrollo de los productores y campesinos de nuestro país. En entrevista con El Sol del Centro, comentó también que la descentralización total del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, hacia su edificio sede en la ciudad de Aguascalientes sigue en pie, entidad donde ya opera parcialmente desde la segunda mitad de la década de los 80 del siglo pasado. Explicó que con ello se cumplirá con el plan de descentralización propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo cual involucraría el traslado de aproximadamente 800 familias de trabajadores que actualmente laboran en las dos sedes que tiene esta dependencia. En la Ciudad de México, en un proceso que se prevé concluya en un periodo de entre 2 a 3 años, es un hecho que se realizará la descentralización del INEGI hacia Aguascalientes y se ha comenzado ya con los preparativos. Todas las secretarías federales se van a descentralizar en un periodo de entre 2 a 3 años, confirmó el ahora superdelegado. Cabe recordar que luego de los sismos de 1985 en la Ciudad de México se determinó mudar esta dependencia a territorio hidrocálido. De acuerdo con datos proporcionados por la Delegación Estatal de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, unos 5.000 empleados laboran en la sede de esta dependencia en la entidad, en tanto que otras 800 permanecen en la Ciudad de México.